Otra cosa importante que nos gustaría saber, alcalde, ¿cuáles son sus objetivos y sus metas por cumplir en este próximo periodo, si es que llega la alcaldía, por Bueno, favor? si la comunidad nos renueva el mandato, una de las cosas importantes es sobre conectividad. Llevamos nosotros mucho tiempo gestionando, luchando por el tema de la pavimentación de la red básica Coihueco, o lo que era la carretera de la precordillera, ¿verdad? Que tenga Ya, sí. conectividad con San Carlos, con Tinue Pinto. Y planteamos desde nuestra comuna también hace muchos años esa carretera por el hecho de ser una vía alternativa, un eje paralelo a la norte-sur, que por donde se da todo el desarrollo, un eje de desarrollo por las comunas que vaya articulando todas las comunas de precordillera. Esa yo creo que sería una meta importante que está en camino, está en diseño de pavimentación, por ejemplo, Coihueco Pinto. Y también la pavimentación, al menos proponerse a trabajar muy seriamente en eso, de muchos caminos productivos rurales de la comuna. La comuna es tremendamente productiva en frambuesa, arándano, y uno de los problemas que tiene va por esa línea. Perfecto. Continuar la gestión de vivienda, que tenemos también muchos comités en formación. Nosotros en la comuna hemos tenido más de 2.000 viviendas en este periodo nueva, muchas poblaciones en la parte urbana, y también tenemos ahí una gran cantidad de comités que se está trabajando, y sería muy motivante para mí poder concluir con ese sueño y lograr el sueño de toda esa familia. ¿Qué es lo más emblemático que usted ha logrado para su comuna? Y una de las cosas importantes también ha sido en la parte cultural. ¿Ah? Tenemos una sala cultural que les parece muy bien cuando hemos tenido visitas ahí de primer nivel. Me costó porque las metodologías decían que eso se podía financiar con fondos regionales para comunas que tuvieran sobre 50.000 habitantes. Ya, Y claro. nosotros teníamos 23.000 habitantes, 24.000. Entonces decían, no está dentro de los parámetros, pero yo insistí porque consideraba que era muy necesario para la comuna, tanto para la parte cultural como prácticamente cualquier encuentro de importancia, y de hecho hemos desarrollado seminarios, nos sirve para todo, ¿verdad? Entonces, esa sala, ese centro cultural para la comuna creo que es una de las cosas emblemáticas de la gestión. Cambiando completamente de tema, pasémonos a educación. ¿Cuál es la realidad que tienen en educación ahora? Hablemos de SIMS, educación, la realidad de los profesores. Bueno, nuestra comuna en educación, a lo menos llevamos un departamento de educación bastante ordenado, no hemos caído en deudas previsionales, como en el caso de pronto con todo este tema de los déficits en la educación municipal. Un ejemplo es Bulnes, que muchas veces ha quedado sin pagar las cotizaciones a los Claro, profesores. no hemos caído en eso, salvo algún error puntual digamos, de tipo administrativo, pero en lo medular hemos garantizado a nuestro docente el tema previsional. Y estamos reforzando el tema de apoyo técnico a nivel local, ¿eh? Nos hemos dado cuenta que la educación se mejora bastante porque parte esto siendo una alianza con el Ministerio de Educación, en la cual la municipalidad lleva la parte administrativa, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación los lineamientos técnicos. Nosotros hemos reforzado lo técnico y nos está dando mayor resultado. Estamos teniendo un aumento sostenido en el SINCE. Recién yo vengo de una localidad de Bustamante, donde estábamos celebrando la obtención de una escuela de la parte rural que logró sobre 290 puntos en todas las áreas. 297 puntos en lenguaje, 293 puntos en matemática Excelente. y 290 puntos en el tema de comprensión del medio. De manera que excelente para la escuela rural. Y eso se ha venido dando sostenidamente en nuestra comuna con el reforzamiento técnico. Hemos traído docentes destacados que estaban dentro del sistema a reforzar un equipo técnico de apoyo desde el DAEN a las escuelas. De manera que en ese pie estamos y con muy entusiasmados también hicimos los edificios nuevos del DAEN, donde se sirve, digamos, como una motivación, como un reimpulso a la educación municipal. Le ganamos a los colegios particulares y particulares subvencionados y los colegios que incluso en algún momento se dan un poco de selección de matrícula. Nosotros con nuestros Exacto. alumnos que atendemos toda la diversidad hemos tenido mejores resultados en varias de esas escuelas. Perfecto. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Un minuto? Bueno, brevemente, lo podemos continuar en el otro segmento. ¿Cómo estamos en salud? Salud municipal. En salud hemos también hecho importantes avances, hemos tenido algunas situaciones críticas que se dan por todas las comunas con el tema médico, ¿verdad? Con bastante, pero que recientemente hemos sí cubierto y ya tenemos en nuestro consultorio, CEFAN de Coihueco, 6 médicos
Y más en, tenemos otro CEFAN en el sector norte de la comuna, con otro médico más, de manera que ya al menos tenemos 7 médicos dentro de la comuna, tema que es muy complicado por muchas comunas. Y hemos, en todo este periodo, reconstruido postas nuevas en dos localidades, hemos ampliado el consultorio, hemos implementado clínicas dentales en cada una de las postas, tenemos laboratorios, somos una única comuna que tenemos un laboratorio con una muy alta rapidez de respuesta para, para los vecinos, para los usuarios, digamos, de nuestros consultorios. Y hemos reforzado también en lo que es el equipamiento y en el tema de vehículos para salud. Perfecto. Bueno, esos son los adelantos que ha tenido la comuna de Coihueco con el alcalde Arnoldo Manuel Jiménez Venegas.